En Integra Consorcio, te damos la bienvenida a la presentación de los beneficios de la solución Servinet Despacho Contable. Nuestro eslogan es: resuelve lo que siempre has querido en tu despacho, sin importar su tamaño, el número de clientes y de una manera eficiente y ordenada. ¿Cuáles son los tres factores que debemos de controlar? 1. Personal. Mi organización puede estar formada por socios, dueños, gerentes, jefes de departamento, supervisores, auxiliares contables, administración, recepción, etc. Como mencionamos, no importa el tamaño, ni el número de personas, ni cómo esté organizada. Horarios. Se pueden manejar diferentes turnos y horarios. Sueldos. Diferentes niveles de sueldo y por ende diferente costo por hora. 2. Servicios. Nuestros servicios pueden ser variados. Aquí mostramos algunos de los servicios que generalmente se presentan en los despachos contables. Pueden ser estos o más: auditoría, contabilidad, seguridad social, finanzas, impuestos, legal corporativo, patrimonial, comercio exterior, precios de transferencia. Como lo mencionamos, no importa el número de servicios que demos. Clientes. Los clientes los clasificamos, es el tercer punto, y los clasificamos según su régimen fiscal: asalariados, honorarios, servicios profesionales, arrendamiento, actividades empresariales e incorporación fiscal. Dependiendo de su régimen fiscal, son las obligaciones que tiene. Ahora, ¿cómo armonizar estos tres factores? Primero, personal. Hay que estructurar nuestro personal según su perfil y su puesto. Sin importar cuántas personas colaboren en tu despacho, qué puesto, qué horario y qué sueldo tiene. Esto es, primero debemos definir dentro del sistema un organigrama. Definiendo nuestro organigrama, también podemos definir cuáles son las actividades que genera o que puede generar cada una de estas personas. Compromisos con los clientes. Uno de los factores muy importantes es definir una carta de servicio o contrato de los servicios que yo estoy proporcionando a mi cliente. Y así dejarlo por escrito y saber con qué se va a comprometer el despacho y cuáles fueron los servicios contratados. Tiempo del personal. Debemos de conocer en qué ocupa el tiempo el personal y tomar decisiones. Tiempo es dinero. De su tiempo de trabajo, de su horario de trabajo, necesitamos saber qué es lo que hizo, cuánto tiempo invirtió en cada una de las actividades. Y si estas actividades fueron relacionadas con los servicios o la carta de servicios que le estamos dando a los clientes o algunas actividades extras o actividades internas del propio despacho. Esto es, cada persona debe de tener una bitácora de actividades y tenerla bien relacionada con tiempos. Obligaciones con la autoridad. Todos nuestros clientes tienen obligaciones con las diferentes autoridades. Nosotros necesitamos saber, y más ahora con la reforma fiscal, y anticiparnos a estas obligaciones, cuáles son las próximas a vencer de cada cliente según su régimen fiscal, si no hemos presentado obligaciones, cuál es el tiempo de presentarlas, cuál fue su costo, etc. De tal manera que todas las obligaciones las tengamos controladas en tiempo y en forma. La pregunta es, ¿en nuestro despacho sabemos, en relación a los servicios que les proporcionamos a los clientes, en un momento determinado, cómo estamos con ellos? ¿Tenemos la información oportuna de la situación de cada uno de los clientes, sin importar quién lo atienda? Hay que anticiparnos a los problemas. Esto es, en el sistema nosotros podemos marcar puntos rojos, verdes y amarillos según las actividades que tenemos que desarrollar con los clientes. Generalmente, en todos los despachos o en algunos despachos o en la mayoría de estos, siempre que hacemos esta pregunta, nos comentan pues que tienen que ver las actividades que ha generado cada uno de los contadores o los asesores, juntar las hojas de Excel, etc. En nuestro sistema lo podemos saber de inmediato en el momento en que lo queramos. Rentabilidad. Es muy importante conocer la rentabilidad de cada cliente en base a los tiempos de atención y servicios y el costo de los mismos. Esto es, saber si los clientes son rentables, si yo estoy cobrando una iguala mensual, si esta iguala mensual va en relación al tiempo que le he invertido o estoy perdiendo. Esto
Entonces, muchas veces los clientes grandes pagan a los clientes pequeños. Servicios adicionales. Saber qué servicios no se están cobrando, que son servicios extras con los cuales no está comprometido el despacho. Esto es que no están dentro del contrato o carta de servicio y que están fuera de lo contratado para poder cobrarlos si así se decide. Esto es muy importante para tomar decisiones. Un claro ejemplo es que mandamos a uno de los contadores a revisar papeles de trabajo, generar contabilidad, y resulta que termina revisando contratos y haciendo labores administrativas, las cuales muchas veces no se cobran, pero es tiempo del despacho. Entonces, con esta aplicación podemos determinar todas aquellas actividades extras para hacer una negociación con el cliente, ya sea tomar una decisión de subirle iguala o simplemente cobrarle estas actividades extras. Los clientes informados son clientes fieles, son clientes para toda la vida. Hay que mantener a los clientes informados en tiempo y forma en relación a los servicios que le proporcionas y sobre todo su situación con las autoridades. Facturación y cobranza. Debemos de controlar de una manera eficiente la facturación y las cuentas por cobrar sin depender del sistema administrativo. Nuestro sistema puede controlar tanto el envío de facturación, la programación de las facturas, ya sean por servicios, igualas mensuales. En un momento específico nos determina cuáles facturas son las que debo realizar, en qué tiempo, con qué periodicidad, y además nos controla eficientemente toda la cuenta por cobrar. Colaboración del personal en un solo sitio. Dentro de nuestra aplicación existe una herramienta que es un sistema de colaboración, donde todas las áreas del despacho están involucradas, y por esta misma herramienta nos olvidamos de correos electrónicos internos, de papelitos, de mensajes. Todo se controla aquí, todo el historial de los clientes, todo está controlado, todos los pendientes, los mensajes, de tal manera que podemos supervisar a cada uno de nuestros clientes y a cada uno de nuestro personal y dejar actividades programadas, de ya sea sobre los mismos clientes o sobre actividades específicas internas del despacho. El sistema es un sistema de colaboración. Integración del personal. Convierte a tu despacho en un sitio de colaboración, que todos estén involucrados, logra que se sientan comprometidos, lleve el control de todos los pendientes y actividades, que se usen notas rápidas y correos, todo esto dentro de un mismo sitio. Integración de la información. Consultar la información del sistema administrativo contable sin la necesidad de tener una licencia en tu equipo, ya que nuestro sistema se enlaza con el sistema administrativo, podemos hacer consultas de esta información y tener la relación con el sistema administrativo que nos sirve de apoyo tanto para la facturación como para la cobranza. Realmente, Servinet Despacho Contable se convierte en el centro del despacho, en todos los procesos y actividades que realizamos con nuestros clientes. Seguridad de la información. Ten la información segura y en un solo sitio de todo el despacho, sin importar quién la maneja, además de que solo la pueda consultar el personal autorizado. ¿Cuántas veces tienes el problema de que se va algún contador o algún auxiliar y se lleva la información del cliente? O la información está dispersa en carpetas en todos los equipos. Aquí no, se centraliza la información. Y simplemente este ejemplo, si se va un contador y está atendiendo a N clientes y llega un contador a suplirlo, simplemente con que le des el usuario y la contraseña, él tiene todo el historial de los clientes. ¿Dónde es? ¿Dónde se quedó? ¿Cuál fue su última actividad? Porque todo está guardado en una base de datos y está organizada, y de ahí puede comenzar. Olvídate de que se pierde información. Aquí todo está centralizado. Adicionales. ¿Qué más podemos hacer por tu despacho? ¿Qué otras herramientas adicionales puedes implementar en tu despacho con esta aplicación? Control y seguimiento de juntas. Control de agendas. Catálogo de contactos y prospectos. Un despacho es un negocio y debe tener contactos y prospectos. Debemos de generar prospectos para hacerlos nuestros clientes. Todo el manejo de pendientes, alarmas y recordatorios. Si tu despacho manejas vehículo, todo el control de vehículos, costos, gastos de gasolina, de servicios, etc. Envío de correos electrónicos, un chat interno de comunicación para que no estén chateando ahí con otros tipos de sistemas. Los podemos cerrar y solamente utilizar el chat interno. Puedes aplicar encuestas dinámicas a tus clientes, de tal manera que sepas cuál es la calidad de tu servicio.
y más, mucho más. ¿Cómo puedo lograr esto en mi despacho? Esa es la gran pregunta. Pues tenemos la solución, y la solución es Servinet Despacho Contable. Ahora, hemos hablado de la integración con los sistemas comerciales. Bueno, Servinet Despacho Contable utiliza la información de los sistemas comerciales más comunes, como puede ser AdminPack, CompaKey Comercial, Factura Electrónica, SAE, MicroSIP, nuestro propio sistema. Agarra toda esta información y era como les decía, cuando nosotros programamos lo que son igualas mensuales, nuestro sistema Servinet Despacho Contable las programa, sabe cuándo y simplemente las manda al sistema administrativo para que se timbren y se facture y toma la cuenta por cobrar para manejarla dentro de nuestro sistema y llevar un buen control. Entonces, todo está enlazado al sistema administrativo. No tienes que perder nada de lo que tienes, trabajamos con lo que ya cuentas. Además, opcionalmente tenemos un módulo en la nube que es todo un portal, toda tu página, para que conectes tu sistema Servinet Despacho Contable a la nube. Ellos son algunos de nuestros clientes que ya están gozando de estos beneficios. Actualmente contamos con más de 600 clientes con nuestras aplicaciones. ¿Quieres conocer más de nuestra solución Servinet Despacho Contable? Estamos para atenderte. Solicita más información al correo electrónico fabian@integraconsorcio.com.mx, al teléfono 01961-146-4443 o en nuestra página www.integraconsorcio.com.mx/contacto. Gracias por tu atención.